Bueno, pues gracias a toda la gente que nos sigue en diferentes partes de, del mundo. Allá nuestro amigo Sergio Álvarez de Woodstock, Illinois, que nos pidió este saludo muy especial. Pues estamos aquí con el hermano mayor de Chalino Sánchez. Él es el señor Lucas Sánchez. Lucas Sánchez. Y por supuesto, allí está su hija Panchita. ¿Su hija Panchita? Sí. Mayor. Panchita. Es la Victoria y Curo. Eso, bueno. Y aquí tenemos a Chalía, ¿no? Rosalía. Y vemos, compa Erasmo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está nuestro amigo Erasmo con esa bonita camisa que. Que me regaló un amigo de Estados Unidos. Que se la mandó el compita, ¿va? Mi amigo el compita. Jesús el compita de Estados Unidos. Y aquí vemos la foto de Chalino Sánchez de. Fue una presentación que tuvo aquí en Villa Juárez en un baile. Órale. Miren nada más, ahí está en esa foto Chalino Sánchez junto con una hija de don. Doña Victoria. Doña Victoria, don Lucas. Ella se llama. Rosalía, le dicen Chalía, ¿verdad? Rosalía, y le dicen Chalina de. ¿Chalía? No, pues siempre le hemos dicho Rosita, Rosita. Para que vean. Chalino Sánchez sí cantó aquí en Villa Juárez. Órale. Y por supuesto. A ver, ¿dónde está? Don Lucas, ¿cómo ha estado? Pues aquí, pasándola. Bueno, pues estamos aquí para que nos platique un poquito más de su hermano, pero aquí tenemos una carta de Musar. La biografía. La biografía de Chalino. ¿Qué dice la biografía? Dice, él nació, dice, en el Guayabo, Sinaloa, dice, a un 30 de agosto de 1960. Desde temprana edad sintió inquietud por el canto. Tomaba como ejemplo al cantante Luis Pérez Mesa, era su ídolo, pero nunca trató de imitarlo. Siempre escuchaba sus canciones. Solo tuvo estudios de escuela primaria y nunca estudió música o vocalización. El personaje de la historia que él siempre admiró fue Francisco Villa. Siempre comentaba que le hubiese gustado haber vivido en esa época, pues compartía los ideales del señor Villa, los cuales veía reflejados en su personalidad, y le hubiera gustado luchar también por las injusticias y defender a la gente humilde. Cantando, recorrió Baja California, Sinaloa y otros estados de México, así como Texas, Arizona y todo el norte de California. Realizó un total de 18 discos de larga duración, algunos con otras etiquetas, antes de firmar con carácter exclusivo como Musar. Falleció de una forma trágica un 16 de mayo de 1992, a la edad de 32 años, en Culiacán, Sinaloa. Entre sus mejores éxitos están Nieves de Enero, Alma Enamorada, El Pitayón, El Navegante, Una Tarde, El Pávido Návido, por mencionar algunos. Chalino Sánchez no ha muerto, se ha quedado con nosotros en sus canciones para siempre. Ay, me puse chinita. Se puso chinita, sí. A su sobrina de Chalino Sánchez. La verdad. La verdad, al leer la biografía. ¿Cómo se encuentra don Lucas Sánchez, hermano de Chalino Sánchez? Usted que ¿a qué edad se quedan sin padre? Él tenía aproximadamente como 3 años más o menos. ¿Quién? Chalino. Chalino tenía 3 años. Cuando murió su papá. Sí. ¿De qué muere su papá? Pues la verdad no estoy seguro de qué fue, pero él se le operó y le hizo todo lo que pudo hacer y no se pudo hacer nada más, con él murió. Pero antes de eso, según que estaban contando, estaban cortando árboles y se cayó del árbol. Sí, ¿o? Por ahí empezó. Por ahí empezó la madre de él, que se cayó de un árbol. Sí. Y ya de ahí el tiempecito empezó a estar malo y pues ya no tuvo buena. Ya vida. Ajá. Puro hospital y hospital hasta que murió. Compa Erasmo, usted que le tocó tratar más a Chalino también, que lo acompañó un día antes de su muerte, ¿se parece mucho aquí a Chalino o qué? Tiene un aire, como decimos en los ranchos, se parece un poquito, ¿verdad? Se parece un poquito a Chalino a él, porque era más pequeño Chalino Sánchez, ¿verdad? Menor de todo. Sí. ¿Usted cómo fue el trato con Chalino? Porque pues era el mayor, me imagino que cuando muere su papá, pues usted toma el rol de papá, así normalmente se usa muchas veces en los pueblos, ¿no? Pues sí,
Pues la verdad es que yo lo traté bien, ¿no? Él nunca tuvimos ni un sí ni un no, sino que él tuvo de acuerdo en todo el tiempo de que era un niño hasta que creció y seguimos igual. Pues él lo quise mucho, igual que como quiero a todos mis hermanos, ¿no? Principalmente sí. Una flaquita que está por ahí, fuera de la frontera desde aquí. ¿Quién? A Doña Juana. Ah, Doña Juana, le mandamos un saludo enorme porque le va a dar mucho gusto el hecho de estar platicando aquí con usted. Todos los quiero mucho, ¿no? Ajá. Le digo como le digo, principalmente a ella, que porque es única hermana. Sí. Es única hermana que tenemos. Y ella me quiere mucho a mí también. Saludos, Doña Juana. Saludos. Y la vamos a entrevistar próximamente porque ya nos dijo que nos va a dar la entrevista también. Para hablar sobre su hermano. Qué bueno. Platíquenos entonces cómo era la convivencia, Chalino, cómo inician la cantada, por qué le gustaban mucho las armas. Ya vimos ahí la biografía. Compa Erasmo, usted no sí, sabía que su ídolo, el ídolo de Chalino Sánchez era Pancho Villa. Pero el revolucionario, pero en la cantada es Luis Pérez Meza. Pérez Meza. Ajá. Pero nunca trató de imitarlo, dice. No. Le gustaba escucharlo, lo admiraba, pero nunca trató de imitarlo. Y cantaba a su estilo. A su estilo. ¿Verdad? Aquí lo dice. Oiga, ¿verdad? Entonces, ¿siempre le usaron las armas ahí a Chalino Sánchez? Pues yo pienso que mucho, mucho. Mucho. ¿De los hermanos a él era el que más le usaban las armas? Para el parecer, sí. ¿Armando también? Armando también le gustaba mucho las armas. Pues más bien a todos, porque más que pues, no... Nunca se utilizaron en cosas malas, ¿no? El gusto es muy el gusto y así es que, no sé, por eso no se pierden nada. Si a alguien le gusta algo, pues si no lo puede adquirir o no lo puede, pues ni modo. Sí. Pero pues sí, hay que... A él le gustaron mucho, mucho, demasiado se me hacen las armas. Y así que, todo el tiempo tuvo armas. Ajá, todo el tiempo. Mucho. Amigo Erasmo, ¿alguna pregunta que tengo usted para don Lucas? Yo la verdad primeramente decirle que me siento o nos sentimos más bien halagados en conocer al señor Lucas, ¿verdad? Esposo sí. De doña Victoria. Nos habían comentado de usted que era hermano mayor, amigo Margarito y a su servidor. No habíamos tenido la fortuna de platicar con el amigo Lucas, con usted. ¿Verdad? Pero se ve que es muy agradable también, Margarito, al igual sí. Que los demás hermanos, ¿verdad? Sí, no, toda la familia Sánchez. Y eso sí, nos comentaron para que usted se hizo cargo de la familia cuando fallece su papá, sí, pues, y que Chalino era uno de los más pequeños de la familia. Mucho, ¿no? Mucho se sufrió y gracias a Dios que salimos adelante, crecimos todos, ay, malo bien, pero ya crecimos. Así es. Ya me faltan algunos, pero pues aquí estamos. ¿Chalino Sánchez anduvo en la labor cortando tomates? Sí, anduvo trabajando en el campo también. ¿Y qué decía Chalino? ¿Le gustaba o no le gustaba el trabajo en el campo? Pues la verdad, creo que nunca le gustó bien, mira. No. Dicen que cantaba en el surco de sus amigos. Sí. Estaba cantando ahí. Él por donde andaba cantando. Y que lo regañaba el patrón, digo, sí. Alguien lo comentó por ahí, amigo de. Era novelero así, violento, sí. Ajá. Sí, era violento. Sí, era violento. No era muy paciente. No. No, muy paciente. En la escuela. ¿Se agarraba a fregazos ahí con los compañeros? Sí, pues nosotros íbamos del otro rancho enseguida ahí y era casi a pelear todos los días. Nos sacaban a cola. ¿Del guayabo? Del guayabo íbamos a la flecha. Pero pues la mayor de las semanas o días, como le llames, era puro pelear. Chalino. Que ni aprendimos. Todos íbamos. ¿Tenía ensayo ahí en el...? Pues es que ellos, nosotros íbamos como... De otro rancho. Sí, pues. Y eso comúnmente se usa, ¿no? Sí. Que todo el tiempo de una parte a otra ya tienen rivalidad. A usted le toca reconocer el cuerpo de su hermano, nos dice doña sí. Victoria. Así es. Chalino Sánchez, en paz descanse con tantos éxitos. ¿Cuál es su sentir el hecho de escucharlo? Sus canciones que se escuchan por las camionetas, por las casas, cuando la gente está tomando, amigo, ¿qué siente en el corazón usted? No, pues de hecho de antemano les digo que ahorita les agradezco mucho que anden haciendo esto para que así nunca muera lo de él, lo que dejó para todo el mundo. Qué buen comentario acaba de decir esta. ¿Verdad que sí? Para que así ya revivan algo que para algunos a lo mejor ya está quedando atrás, pero
pues yo como hermano nunca voy a quedar atrás. No, jamás. 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 Y ustedes, como les digo, les agradezco mucho todo esto que andan haciendo y pues qué bueno. Y ojalá y sean ustedes y vengan otros y en realidad lo que podamos hacer, lo hacemos. Hemos tenido mucha aceptación nosotros en esto que hemos hecho, mi amigo Margarito y su servidor, y la gente le ha gustado lo que estamos haciendo porque pues buscamos acontecimientos interesantes, ¿verdad? Como los hermanos, como la familia, ¿verdad? Sí. Donde nacieron, donde vivieron, entonces ya hemos recorrido Margarito y yo por ahí, ¿verdad? Sí. Pues no tenemos el gusto, ahora sí que ya le estamos presentando al hermano mayor de Chalino Sánchez aquí en nuestro canal de YouTube, invitando pues a toda la gente que se suscriba a nuestro canal de Margarito Music. Y recordando pues a Chalino Sánchez con tantos éxitos, ¿cuál es uno de los corridos favoritos de usted o sus canciones favoritas que cantaba su hermano? Bueno, entre los corridos se puede decir que es el, nomás que no sé el nombre del... A ver, ¿cómo va? El de... ¿qué? Creo que es el Mario Portillo, ¿no? Ah, Mario Portillo. La que cantó su esposa, ¿verdad? La que cantó su esposa. Ese es el corrido. Más, sí, pues que... más le lo gusta. Entendí ahorita porque ya casi se me olvida todo, la ¿a verdad. ¿A poco? Sí. ¿Mande? Así. Y ya se me olvida. Ah, la, la... fíjate, Margarito, que era muy bueno para cantar. Porque nos pudiera cantar aunque sea pero un sí, casito, un pedacito la, de la Mario canción ahí para que no, la gente... No, 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 ahí no lo voy a poder complacer porque no puedo, tengo la garganta muy... Pero un verso nomás de cualquiera, de una que se acuerde. Ya lo pidió su esposa, ni no me le quede mal. No, claro que no es por, porque no quiera, no es eso, es porque no puedo. ¿Qué canción es la que se sabía? Luego le digo que él me está preguntando que si qué corrido favorito podía tener. Mario Portillo es el que le gusta, ¿eh? Véngase, doña Victoria, acompaña aquí a su marido. Hay un pequeño panteón. Ahí está, vámonos. Yo le voy a acompañar. La famosa Victoria Iscuro. El rancho del Álamo. Hay un pequeño panteón a las orillas del río donde descansan los restos del joven Mario Portillo. Hasta ahí nomás, ahí está doña Victoria. Ya la ayudó doña Victoria, ¿no? Eso. No, esto es muy desmadrado, la verdad. Sí, no, él no se siente bien. No, pues, está para cantar, sí. Bien, porque pues anda malito, ¿ah? Malote. Malote, mejor dicho, dice. Y nomás porque no me hace rajar como es la canción. Eso es todo. No, y la gente agradecida el hecho de tener esa no, le de esto, de hecho, como le digo ahorita, les tengo mucho agradecimiento que anden haciendo esto. Y qué bueno que todo salga bien. Así es, así es. Así que enviando saludos pues a toda la gente que nos mira en Estados Unidos, a la gente de New York, a la gente de New Jersey, por allá en Dallas, Texas, allá en Phoenix, Arizona, por allá en Las Vegas, Nevada, en Nuevo México, en Denver, Colorado, por supuesto allá en Houston, a la gente de la Florida, de allá de nuestro compa Durango, que es amante y fanático de la música de Chalino Sánchez, hasta Wisconsin, a la gente de Chicago, muchos saludos, la gente de Washington, por toda el área de Los Ángeles, San Francisco, Modesto, al compa Adrián de Modesto, California, muchos lugares. Aquí estamos investigando más y platicando pues con el hermano mayor de Chalino Sánchez, el señor Lucas, que muchos sabían de él, pero pues físicamente no lo conocían, compadre. Hoy ya lo conocieron, ya tuvimos nosotros la oportunidad de conocerlo también, y la gente que nos sigue a través de este prestigioso canal Margarito Music, por supuesto que van a conocer al señor Lucas, el mayor. Así es. El que tomó el papel de papá. Así es. Con los demás hermanos, porque al fallecer pues el... Sí, falleció mi papá. Al fallecer. Pues yo como hermano mayor, pues yo le hice cargo de todo, desde ahí. Pues, mal o bien, como le dije ahorita, pero llegamos a... Salió para adelante. ¿Y no era muy bueno para la escuela Chalino entonces? No, sí. ¿Sí era bueno? Inteligencia tenía bastante. Ajá. ¿No le gustaba entonces o por qué no siguió estudiando? Nada más hubo hasta la primaria, dice, ¿verdad? No más. Ajá. No había dinero para seguir. Él desde que ya nunca fue agresivo conmigo, no nada, sino que pasa que entre medio es que son rancheros y así vamos a morir. Ranchero. Ajá.
Entonces, no, nadie le exigió que siguiera, ni él tampoco le... Hasta donde cada quien llevó. Quisiera, hasta ahí nada más se quedaba, ¿no? Así es, ajá. Nadie se le exigió nada, no le pidió nada, no nada. Nomás donde él quiso ya. Hasta ahí quedó. Sí, ya, entonces, ya como de 14 años en adelante empezó él a moverse sobre la cuestión de la música. La cantada, ¿no? Sí. De hecho, yo lo acompañé en Estados Unidos, lo acompañé a veces ahí al mercadito, al este de Los Ángeles. Sí. Me dije, lo vamos para allá, lo vamos. Y íbamos, y él cantaba, yo nomás lo oía, lo escuchaba ahí, con mariachi. ¿A poco? ¿Y usted no cantaba? No, yo cantaba cuando estaba pisteado nomás. Porque dice que también canta bien, nos han dicho pues las pláticas que hemos tenido con su familia, y que usted canta bien también. Sí, ¿verdad? Pero desgraciadamente ahorita no siente echarse unas canciones. No, sí, yo me podía acompañar casi con cualquiera, no digo que con cierta persona, con cualquiera. Es que buen cantante se acopla con cualquiera, sí. Con la banda, con los conjuntos, con la cualquier guitarra, ¿no? Qué buen gallo, ¿cómo dice? Ah, sí, eso me dice Chalino. ¿Y qué es perico donde quieras verde? Sí. Hey, Chalino, entonces, usted lo acompañó en sus primeras cantadas allá en Los Ángeles. Sí, de hecho, la primera grabación que hizo fuimos el Indio y yo. ¿Cómo? Él. A ver, platíquenos. La primera grabación que hizo fuimos el Indio y yo, porque me dijo, loco, me acompaña, yo voy a grabar. ¿En dónde? Él. En Los Ángeles, California. ¿Y cómo le voy a grabar? No, sí, dijo. ¿Me acompaña? Sí, ¿cómo no? Vamos. Y ya nos pusimos en modo de arrancar para allá. Me dijo, vamos por el Indio, vamos. Y nos fuimos. Nos fuimos los tres. Ya llegamos ahí al estudio aquí, me dijo, nos bajamos. Se metió por dentro con el señor, era de aquí de Culiacán, no sé si ya había muerto. Ya salió el señor, cuando hay esta señal, esto y esto. Callaron. ¿Sí? El Indio y yo por fuera tomando ahí. Y él cantando. Y él cantando por dentro. Ya que salió, terminó, hizo la mitad de la grabación y la dejó lo después, para después. Salió y le dice el Indio, ahora me van a tocar a mí. Los músicos que le tocaron a él adentro. Ah, pues ahí por fuera se armó la bronca. Y ya entre ellos dos, uno borracho y el otro guanizano, yo también estaba medio tomadito. Pero no canté con el Indio en ese rato. Y ahí estuvo cantando Chalino y estuvo cantando el Indio. Y les grabaron, el señor de adentro les grabó ese, como un cassette que hizo. ¿En vivo? Sí. Y a los años, antes de venirse el Indio de Estados Unidos para acá, fue alguien con él, le dijo, loco, ¿sabes qué pasa esto y esto otro? ¿Me firmas aquí? Pues échale. Le dieron parece que $2,500 por él, por esa grabación. Al Indio. Y la grabó, que fue lo que tiene Lupillo Rivera, y por un lado está, tiene Lupillo Rivera y Chalino y el Indio. Oh, órale, qué dato más interesante estamos conociendo. ¿Y cómo se llama la canción? Digo, ¿nunca es eso? La nomás la mujer, que me acuerdo de pero es como corrido pues, de los cadetes viejos. Sí. Y otras puras de esas tiene, son como parece que 4 y 4 o 5 y 5, algo así. 5 de Lupillo Rivera por un lado y la otra de los que ellos grabaron, ellos dos. Fue la única grabación que hizo el Indio. El Indio lo acompañó en muchas grabaciones, pero hacerle segunda. Entonces Chalino, digo, el Indio le hacía segunda. Le hacía segunda, en algunas grabaciones. En las grabaciones. Sí. Pero no se sabe decir exactamente en qué canciones o qué, no, nada. Ah. Sino que yo sé que le hizo segunda. Y ahí, cuando fuimos a esa primera grabación que hizo, salieron mal. ¿Quiénes salieron? Ellos dos. Averiguaron así, pues, que tú esto, que tú lo otro, ¿no? Porque el Indio se le subía la voz más de lo normal. Desde su punto de vista, ¿quién cantaba mejor, Chalino o el Indio? Pues yo, para mí eran los dos, son hermanos, y ni modo que hagan menos a uno que al otro, pero el Indio cantaba muy bien. Sí. ¿Y por qué no? O sea, una cosa como que le ponía una cosa, le veía una cosa más tamalte, casi como un, ¿cómo decimos? Más, con más tonada, qué modo. Tan arrebatado, pues así, como polqueado. Oye, ¿y cuál fue ese pleito entre el Indio y Chalino entonces? Porque se le subía la voz. Ajá. Se le salía, de la segunda se le subía más de lo normal al Indio. Ah, ok. Y era el que decía, pero que tú, esto, ¿no? Así en palabras, pues no. Sí, sí, no. Ajá. ¿No?
Es que el indio era muy bueno para cantar, pero ahorita con el problema que tuvo del accidente. Ya, ahí no. Se le quedaron las cuerdas vocales. Sí. No, pues qué buena información que no sabían ni ustedes ni nosotros, compa Erasmo. Así es, amigo Margarito. Pues gracias aquí a don Lucas Sánchez por esta plática y que siga la música del Rey del Corrido, que siga la música de Chalino Sánchez, compa Erasmo. Y que viva la victoria de Ispuro, pero que viva mucho tiempo aquí con don Lucas. Y que viva la victoria de Ispuro, pero que viva con don Lucas Sánchez. Muchos años. Sí, señor. Ahí está doña Victoria.